María Luisa Godoy acertará y llevará a sus hijos colegio. Qué bueno sería que acertara esta vez. La pregunta del día de hoy, Simón, es: ¿lo llevará al colegio donde están matriculados o los va a llevar a otro colegio? Simón, por favor, cuéntanos detalles. Hay tensión en el país. Esa es la pregunta que aún no podemos resolver, querido Eduardo, Felipe. Muy buenos días a todos. Buenos días buenos a todos, días. El matinal de Chile. Buenos días. Hoy estamos en las afueras del colegio de los hijos de la Mari. Creemos que es así. Dios te oiga. Como en un esfuerzo de producción extraordinario, nos hemos encargado de, porque sabemos que la Mari es media cabeza loca, le trajimos la colación a las niñitas. Tráeme la bolsa acá la porque... Igual no se ve nadie, Tenemos para los hijos de la Mari una bolsita de colación. ¿Qué hay? Pero que sea saludable. Dos, tres... O sea, no fue todo el presupuesto, cuatro, las colaciones cuatro, de los hijos. Cuatro, sí. Son cuatro. Son cuatro. Y para los compañeros cursos... también para nosotros. Tenemos las colaciones, así que si que llegaron al colegio y no tienen colación, Mari, no te preocupes, porque efectivamente nos hemos puesto en tu lugar. Mira, parece que por allá viene la Mari, ahí viene caminando, si la ponemos ahí, sí. Para el otro lado. Mira, la magia de la televisión, ahí viene la... ¡Ordinarísimo el efecto! ¿Cómo están? Oye, bien. Yo quiero saber, con Felipe somos co-apoderados, ¿por qué no viniste a dejar a tu hija al colegio? ¿Pero cómo no puedo? Además, mi hija ya está más grande, ya. La llevo al colegio, le voy a dar un poquito de vergüenza, grande. Pero un poquito. Está en la etapa en que se avergüenza. No, da vergüenza, sí. Claro. Oye, lo logramos, lo logramos. Claro. Hoy día era el día. Qué bueno, menos foto, mal. Foto de la Mari. Menos mal. Pisada por el cuerpo editorial, señor, familiar. No escucho, señor. Para que se pueda mostrar ahí en la tele, porque, oye, fuera el deseo, nosotros igual respetamos este momento íntimo. Es bonito, ¿alguna entrada por primera vez? A primero básico. La más chiquitita pasaba de kinder a primero básico. Ya, emocionante ese momento. Yo no sé, a usted no le transpira el ojito, a mí me transpira el ojo. Pero claro, cuando las dejo el primer día de clase. Yo lloraba más que mi tuve hijo. Tuve que ir a dejar a las tres mayores. Sí, venía todo, venía la colación. Se me quedaron dos delantales. Dos delantales, pero bueno, una traía su delantal, las otras no. Pero hablamos con la profesora, el primer día no pasa nada. Bueno. No es terrible, es ¿cierto? Tan feliz. Cuando se prepara la casa de ser igual que la película Mi Pobre Angelito. Como que todos corren para allá, se queda el cabrón chico. No, hoy día en la mañana, sí, pues me van a entender las que son mamás. Que una pechuga, que la otra pechuga, que la colación, que el desayuno, que mamá, que no sé qué, que apura, que hay que llegar temprano. Pero ya están en sus salas de clase. Lo hemos logrado. Lo logramos. Oye, Eduardo, Mari, vi la foto de Alma. ¡Qué linda! Bueno, a mí me pasa lo mismo, que también Alma pasó a primero básico. Ya. Dejó esa etapa infantil, inocente, lúdica, y ahora está ya como una niña muy seria y formal como su padre. Pero me gustó esa imagen que da la Mari, que le transpiró el ojito. Sí. A mí me transpiró la billetera cuando tuve que pagar la matrícula. Quito. Oye... Bueno. Oye, si la cabra chica la estoy poniendo yo. Bueno. Oye, que es caro el colegio. ¿Para qué vamos a entrar en esa conversa? Porque oye, que es caro el colegio. No puedo poner a llorar aquí. Pero bueno, yo grabé, mira, Mari, yo le dije a Alma, Alma, es tu primer día, los amigos del matinal quieren saber tus impresiones de eso. Me dice, papá, sí, estupendo, no hay problema con aquello, voy a dar la mejor entrevista que pueda. Ah, y estaba con sonoprompter. Con sonoprompter, ya le, su primer sonoprompter. Muy bien. Y estas son sus declaraciones. ¿Cómo estuvo por primer día? La hermana ya, hola. Dime la verdad. Dime la verdad. Ella. ¿Te conviene? ¿Cómo estás? Quiero un beso. Oye. ¿Quieres matrícula? Fallé Eduardo, no lo lograste, Eduardo. Fallé como entrevistador. Eduardo. A mi propia hija no me dio una declaración. Pero Eduardo. Me sentí como en esos viejos programas de SQP cuando hablamos con el protagonista de la noticia. Oiga, se fue y no dijo nada. Pero hablamos. Pero así hablamos. Me sentí ayer. No, le preguntaste, pero no. No sacaste una palabra, Eduardo. Nada. Y termino de grabar y me dice, ¿te gustó, papá? Mira, manula, no, si le gusta. Es que es tímida, igual que el papá. Le gusta poco. Yo no sé de quién salió tan buena para el estaba feliz y yo efectivamente con Andrés estábamos muy emocionados porque la veíamos entrar a la sala. Después nos fue una reunión muy entretenida con los directores, muy entretenida. Hoy, ojalá salieran en gira. Y después en los hoteles, claro. Al salir ella venía feliz, dichosa, abrazada a su profesora nueva. Ya. Quedó con algunas amiguitas con las que venían del kinder, así que está. Pero sí, ya. Y ustedes con la perita ahí. Y yo, claro. Y yo, hoy en la mañana me encontré, yo venía saliendo y ella ya estaba despierta. Me dice, papá, ¿qué haces?
Digo, no, voy a... Me dice, yo me estoy preparando para ir al colegio. Ah, ¿pero va en la mañana? Va en la mañana. Ah, muy bien. Que ayer fue extraordinario, por eso fue en la tarde. Ah, perfecto, perfecto. Oye, Mari, ¿qué están cuchicheando ustedes dos ahí? A ver. No, es que espérate, viene la mejor amiga de la Mari. Viene una íntima amiga mía de colegio, que también tiene a su hija acá y participó conmigo en el programa Livet Vergara de concurso. No te creo. Y nos reímos, es muy simpática. A ver. Entonces la queremos molestar. Ya, pero agarrémosla. Ya, agarrémosla. Ah, la quieren molestar para que salga. Va a cruzar la calle y cuando cruce, Simón hace lo suyo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, por favor. Yo agarro a la Anita. No, un programa matinal, Chile cambió. Yo voy a agarrar a Anita. Son las 8:11. Chile cambió. Oye, mientras tanto veamos una foto de... Oye, cruza la calle, te quiero felicitar. Ahí viene. Perdón. Ya, mientras eso pasa... ¡Oh! ¡Ahí llegó! ¡Anita! Amiga, Anita. Todavía no estamos al aire. No estamos al aire. Están haciendo cámara inglesa, Eduardo. Amiga, como que no están al aire. Anita. Y tú, que presento a Simón. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y la Bonnie. Bonnie, ven. Bonnie, por favor. Ay, no estamos, acá estamos todas. No, esto es para el Instagram. Claro, es para el Instagram. Aquí dejando a los niños en el colegio. Cuéntame un secreto de tu amiga. Algo que queramos saber. La chata tanto de menos. También. ¿Se vieron ayer? Sería tan linda. De nuevo. Pero es festeada. ¿Hoy vamos a carretear? Hoy vamos a carretear, sí, porque tenemos su carrete. Es que esa parte tampoco la conoces de mí, Eduardo. ¿Salir en una carreta? Carreteo harto haciendo matinal. No, te vayas. Oye, ella me acompañó al programa de Livet Vergara. Claro. Participamos y ganamos contra Viñuela, ¿te acuerdas? O sea, le dimos la pala. Y mi primo, Felipe Lavandero, también. Está en contra de nosotros, pero ahí sacamos la cara a las mujeres. Bien, eso me gustó. Primo de ella. Uno de los mejores amigos de Viñuela es el primo. El primo. Ah, son primos. Claro. Todo pasando con los primos. Estamos viendo el primo. ¿Qué está haciendo, Eduardo? ¿Pintón? Pintón total. Un saludo, Felipito. Me vaya a matar, pero igual. Un saludo, Felipito. Pero mírenla, si es muy guapa mi amiga. Un ser de luz. No, es hermano, son dos primos, ¿no? También conocen a Felipe Vidal. ¿A ese Felipe está hablando? No, ¿viste? No, estamos hablando de Felipe Landero. Sí, po, al primo. Oye, enchúfense. Ayer la señora dice, no lo conozco. ¿Te acuerdas? Hoy día mando un saludo. Muy buen periodista, con un tostado fascinante. No me conoce, Mari, no sabe quién soy. Es Johnson. No, es ese. No, no es Cruz Johnson. Es así eres famoso, ¿viste? Igual Felipe Vidal, más conocido como el. ¿Pero por qué? Igual de lejos pasan piola. ¿Pero por qué le preguntan por mí si no me conoce? No sabe. Pero si tú eres del mismo colegio. No, pero Eduardo, pero soy apoderado. No, a lo mejor soy te vio en la kermés. Pero no soy profesor, Eduardo. Pero te vio en la kermés ahí, en el baño, su propina en mi sueldo para apoyar al cuarto básico, ¿no? Pero viste, después de decir que le hacemos bullying a Felipe ayer, que no, qué bullying. Ahora lo confunde con Cruz Johnson. Sí, que Lima Limón, Página 7, todo eso. Página 7. María Luisa y Simón molestan. Pero dimos chileno. Claro. No, y Eduardo hace lo suyo. Nosotros vamos a caminar, ¿ah? Vamos a aprovechar de caminar. Se van a venir caminando desde otra vez. Porque hay que.